¿Y hoy de noche va a ir a ver la proyección? Sí, sí voy. Tengo que ir porque ahí voy a ver a mi gente, a la gente de mi pueblo, para ver si es que en el futuro pues, nos decidimos para hacer nuestra propia película, ¿no? Claro, lógicamente con la ayuda de ustedes. Muchísimo, porque uno, en intermedio de ver las películas, uno aprende. Trece años recién cumplidos. No es la educación estar dentro de la escuela, sino que también esto de aquí es educación. Y eso es bueno para los chicos que van a pensar en cosas malas, piensan en eso. Es bueno eso. Sí, toda la gente acolitando y los manes filmando y el río atrás y la luz espectacular y no llueve y es un día increíble. Esto es hermoso. Nunca pensé andar maniobrando cámaras y cosas así, aprender a hacer películas y esas cosas. Yo pensaba que eso era algo que solo lo hacía la gente que estudiaba y esas cosas. ¿Qué te ha parecido la experiencia? Me ha parecido algo chévere, algo grandioso que he hecho junto a mis compañeros. He aprendido a manejar lo que es para entrevistar a alguien, para tomar fotografías, para grabar. Chévere. Sinceramente, jamás he tenido una cámara de video en las manos, jamás. Pero sí me han llamado bastante la atención siempre. Mientras tanto hemos trabajado con Don Pepe y con Giovanni, les ha ido excelente, tienen súper buenas ideas, aprendieron de una a manejar la cámara. He aprendido algunas cosas, a manejar la cámara de video. A Ángel lo que le gustó, lo que siempre quiso hacer desde que escuchó el proyecto, era manejar la cámara, porque él había tenido alguna experiencia antes. Entonces él ha sido el encargado de cámara y le ha ido súper bien. Yo creo que han estado a gusto trabajando y más o menos han podido contar lo que a ellos les preocupa de la comunidad. Aprender a hacer este tipo de trabajo para poder contar estas historias que pasan muy a menudo aquí en nuestra ciudad y también una manera de cómo nosotros podemos comenzar a generar nuestros ingresos. El proceso que hemos estado trabajando en estos días de la semana, yo lo veo bien, pero como si hay alguna falla, que no sepan disculpar porque nosotros no somos profesionales, recién estamos viendo esto y aprendiendo.
Para mí está muy lindo el proceso, porque han habido cositas que nos han enseñado y se nos están quedando en la mente. Yo pienso que debería continuar con visitas frecuentes, no solamente a esta comunidad de San Miguel, sino a algunas comunidades más lejanas de San Miguel, que también puedan aprovechar lo que nosotros en este momento estamos queriendo hacer. Solo confirmar, es lo mismo que yo contarlo. Ojos que no ven. Ojos que no ven. Ojos que no ven. Ojos que no ven. Ojos que 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 ven.